Sí. Ok, perfetto. Ok, mentre aspettiamo gli altri studenti, okay, voi lo sapevate che in Italia una pizza grande è per una persona e non si divide? Lo sapevate questo? In Italia solo hai una pizza grande per persona, non si divide. Questa es una cosa curiosa que cada vez que se lo digo a una persona de Latinoamérica me miren extraño. Es cierto. ¿Alguno de ustedes ya lo sabía? No. 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 En Italia cada vez que se va al restaurante o se pide pizza para la casa, se pide una pizza para cada persona. Aún así sea un niño, aún así sea pequeño, siempre es solo una. O sea, no se compra una tamaño grande o familiar, eso, porque la mayoría de las veces no existe. No existen esos tamaños en Italia. No, lo que sí existen son las pizzas por metro, ¿no? Las que se paga, ¿no? Son más largas, ¿no? Y se hacen por metro. Eso sí, sí, sí existe. Pero tamaño familiar, tamaño individual, eso usualmente no existe. Y si las encuentran, es solamente en lugares muy, muy turísticos donde los restaurantes intentan, ¿no? Acoplarse a las necesidades de los extranjeros que van a Italia, ¿no? Que allá, o sea, en el resto del mundo, uno compra una pizza de repente por tamaño, ¿no? Individual, familiar, y la dividen. Pero en Italia nunca sucede. O sea, los italianos nunca, nunca van a pedir una pizza grande, porque la pizza siempre es grande y nunca se divide, ¿no? Siempre es una para cada uno. Pequeño dato curioso para que lo tengan en cuenta. Y si piensan ir a Italia, vayan entrenando a comerse una pizza solo ustedes. Oye, okay. Profe, pero sí hay lugares, digo, porque yo lo viví, donde te venden, vas caminando y te venden porciones, una como rebanada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí lo llegué a ver. Pero sí, sí es verdad, ya recordándome, sí es el tamaño de una pizza, en verdad tiene otro sabor, o sea, son muy diferentes a lo que comemos aquí realmente. Sí, sí. No, a ver, primero que todo, sí, el sabor es distinto porque tiene una preparación con ingredientes diversos, ¿no? En el resto del mundo no hay todos los ingredientes que se utilizan en Italia. Entonces, por ende, no se puede replicar muchas veces el sabor, ¿no?, original de una pizza. Lo que dices es cierto, la parte de la rebanada, sí, se vende en la calle. Te venden, a ver, puedes encontrar la pizza en triángulo, que te pueden vender rebanadas por la calle, o la pizza cuadrada, no sé si has visto cuando estuviste por ahí, ¿no? Te venden también la pizza cuadrada, una pizza, un pedacito de cuadrada de pizza, o una pizza, es verdad, un cuadrito, sí, un cuadrito, o la pizza chiquita, chiquita, pero no la llaman pizza individual, ella se llama pizzetta, una pizzetta, unas famosas pizzetta, no una pizza... O la famosa pizza de portafolio, ¿no? Que es hecha así en tamaño más pequeño respecto a la normal, la que tú te vas comiendo por la calle, ¿no? Con la mano, así. Así ¿no? es. Ese es muy, muy común. Pero si vas al restaurante, no sé si habrás visto, no existe, ¿no? Tamaño individual, familiar y todo. Sobre todo si vas a zonas donde la pizza es sagrada, tipo Nápoles, ¿no? El sur de Italia, o sea, vas a ese restaurante ahí, o sea, no vas a encontrar pizza individual y demás, sino solo el tipo de pizza. Es un solo tamaño, es verdad. Exacto, sí. Es el mismo tamaño, ¿no? Y hay cada uno para cada persona. Ese es pequeño detalle para que lo tengan en cuenta. De hecho, se ve en la película de Comer, Rezar y Amar con Julia Roberts, que se come toda la pizza ella sola. Sí, así es. Yo también cuando llegué por primera vez allá, así como que ya después de la segunda rebanada estaba ya, ahora ¿cómo hago? Y tenía todos los italianos ahí mirándome con cara extraña, ¿no te vas a comer la pizza? Y yo, pero es que no puedo, no estoy acostumbrado. Pero ya luego me acostumbré, ya está. Bueno, a ver, dejando el detalle cultural, vamos a empezar un nuevo tema el día de hoy. Es el verbo avere, e anche per aiutarci a fare una descrizione fisica. Ieri avevamo visto la parte della descrizione di oggetti, no? Avevamo visto alcune foto e avevamo iniziato a descrivere un po' quello che vedevamo. Oggi vediamo di imparare il verbo avere, anche perché poi lo possiamo utilizzare per descrivere
le, no estés, por ejemplo, per dire, yo tengo el cabello largo, yo tengo los ojos, no sé, marrones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a aprender para utilizar justamente con el verbo avere. Quindi iniziamo. Questa è la coniugazione del verbo avere. Chi mi aiuta con la lettura? Io, Alondra. Alondra, prego. Io ho, tu hai, sì. Lui, lei, ha, noi abbiamo, sì. Voi avete, loro hanno. Perfetto. Io ho, tu hai, lui o lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Qua abbiamo di nuovo l'asterisco, no? Per ricordarci che questo lei non vuol dire soltanto ella, ma vuol dire anche, che cosa? Usted. Usted, perfetto. Ok? Es el usted dell'italiano. Bene, quindi questo verbo avere, questo verbo avere, lo utilizziamo per esprimere anche, no? Quando dobbiamo descrivere qualcosa, no? Ad una persona o descrivere un oggetto, no? Lo podemos utilizar también para expresar la posesión, no? Para decir, yo tengo, no sé, un cuaderno, no? Utilizamos también el verbo avere, no? Como funciona en español, no? Como funciona en español la mayoría de las veces. Ahora, quisiera mostrarles la parte de la descripción del cuerpo para luego hacer ejercicios con este, poniendo en práctica el verbo avere junto con los nombres de las partes del cuerpo. Qua abbiamo le parti del viso, las partes de la cara, del rostro. Aiutatemi con la lettura. Lilia, come leggo questa parola? I capelli. I capelli. Attenzione, doppia L. I capelli. I capelli. Gabriella? Qui? Il sopracciglio. Il sopracciglio. Il sopracciglio. Las cejas. Bene. Josué? Il occhio. L'occhio. 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 Questa è una L. L'occhio. Bene. José Manuel? Il naso. Il naso. La nariz. Siguiente, Karen? Il lobo. Il lobo. Ah, il lobo del orecchio. Il lobo del orecchio, ¿no? ¿Cómo le llaman a esta parte debajo de la oreja? Lóbulo. Lóbulo, lóbulo. Lóbulo. Okay. Siguiente. Luz Angélica. Labro. Atención, il labro. Il labro. Bene, ¿no? Doppia B abbiamo qua. Il labro. Mariam. La fronte. La fronte. Luego, Mariana. La tempia. La tempia, que sería la sien, si no me equivoco. Marta. Il ciglio. Il ciglio. Il ciglio. Ciglio. Che le ciglio. 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 De nuevo, chillo. Chillo. Ok, perfecto. El chillo. La ceja. La ceja. Ok, Mari Carmen. Lorequio. Lorequio. La oreja. Profe. Sí. El chillo es la ceja. Sí. Entonces, ¿qué es el sopracto? Quillo. Perdón. No, el chillo es la pestaña. Ok. Perdónate. El chillo, la pestaña, el sopracillo, la ceja.
Lo siento. Ok. Ajá, Mari Carmen. Michelle. ¿Cuál es? Aquí, no sé si ves. Solo que lo tapa un poco el otro. Ahí está. ¿La guancha? La guancha. La guancha. Guancha, el pómulo, ¿no? ¿Cómo se le llama esta parte de acá? ¿No? Y el pómulo. El pómulo. Siguiente, Nicole. ¿Cómo es la nariche o narice? La nariche. La nariche. Recordemos que la C se pronuncia siempre ch en italiano. La nariche. Atención, ¿cuál sucede? Sucede una cosa muy interesante. La nariz es il naso. La nariche es el orificio de la nariz. Atención. ¿Ok? Hagamos entendamos esta diferencia. Cuando vamos a hablar de la nariz en sí, es il naso. Cuando vamos a hablar de los orificios de la nariz, en italiano es la nariche o le nariche. ¿Ok? No nos dejemos confundir con esta parte que se parece un poco al español, pero es otra cosa, ¿no? O sea, profe, las fosas nasales es la nariche. Ajá. Y toda la nariz, el naso. ¿Sí? ¿Chiaro? Chiaro. Ok, chiaro. Perfecto. Luego tenemos la última palabra, la penúltima palabra. Sebastián. De hecho, creo que Sebastián. A ver si no puedo usar el micrófono. A ver, veamos, Valeria. ¿Tampoco, Valeria? ¿Micrófono? Ok, Valeria, gracias. Víctor. La mascella. La mascella. La mascella. De nuevo, mascella. 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 ¿No? La mandíbula, la mascella. Ok. Y la última palabra, Zaida. Inmento. Ilmento, ¿no? Ilmento. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo se dice ilmento en español? De acuerdo a lo que está indicando. El mentón. El mentón. Exacto. Ok, quindi abbiamo visto tutte le parti del viso. Ok, quindi come facciamo adesso per descrivere, per dire ad esempio, tengo il cabello. Tengo il cabello largo. ¿No? Ayer vimos algunos adjetivos en el ejercicio de descripción. ¿Cómo se dice largo? ¿Recuerdan? Lungo. Lungo. Y en italiano, ¿no? El cabello está siempre en plural, ¿no? Y capelli. Entonces, ¿cómo digo tengo el cabello largo? A ver, por ejemplo, déjeme llamar a alguien, Lilia. ¿Cómo sería? Tengo el cabello largo. Yo o y capelli longo. Lunghi. Lunghi. Bene. Yo o y capelli lunghi. Capelli. Doble L. Capelli. Yo o y capelli lunghi. ¿Ok? ¿Cómo digo que tengo la nariz pequeña, José Manuel? A ver, deje checar. Pequeño. Si no recuerdas, te ayudo con el adjetivo. ¿Me puede ayudar? Es que estoy buscando el problema. ¿Cómo es pequeño? Pequeño, te digo en pequeño, el masculino, piccolo. ¿Piccolo? Ok, entonces, yo o il naso piccolo. Perfecto. Yo il naso piccolo.
Ok, muy bien. Adesso, Karen, ¿cómo digo en italiano? Tengo, tengo los labios delgados. No recuerdo cómo se dice delgado. Delgado, no, en este caso, no podemos decir el adjetivo que usamos para describir a una persona, ¿no? Recuerden que para describir a la persona se dice magro, ¿no? Pero para hablar de los labios, en este caso, se dice sottili. ¿Sottili? Sottili, te lo escribo acá. Sottili, ok. Uh-huh. Ese es el plural. Yo o il labro. Sottili. Ok. Attenzione però che il labro fa riferimento soltanto a uno dei due, no? Devi dire entrambi, al plurale. Maestro. Sì. Me sí. Puede poner rapidissimamente así la anterior, por favor. Ok. Listo, maestro. Gracias. Ok. De nada. ¿Sí? Sí. ¿Sería ¿cómo? El labri? El labro es de estas palabras que cambian de género cuando se convierte en plural. Entonces sería il labro, le labra, ¿no? Y por ende, el adjetivo sería sottili, ¿no? Igual, porque recordamos que okay. Los labios delgados, le labra sottili. ¿Sí? Yo o le labra sottili. Ok, buenísimo. Ok, bien, entonces como hemos visto la parte de la descripción, ¿no? De, ya sea de cualquier parte del cuerpo, no va a estar siempre acompañada, ¿no? Con el verbo avere. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hablar de otras personas, ¿no? Cuando vamos a decir, por ejemplo, Josué. Josué tiene, no sé, el cabello corto, ¿no? Vamos a utilizar ¿cuál persona? ¿Cuál pronombre? ¿Cuál conjugación? Lui. Lui, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Lui a... Lui a... ¿Pero qué era? ¿El cabello café? No, corto. Ah, corto. Lui a y capelli corto. No, pero... Haz el acuerdo del adjetivo. Capelli, ¿no? Es plural. Entonces, ¿cuál, el adjetivo cómo va a ser? Cor. Corti. Ajá, perfecto. ¿No? De esa es la misma palabra. Entonces corto. Queda lui a i capelli corti. Perfecto. Okay. Lui a i capelli corti. Benísimo. Ok. Vamos a ver aquí en pantalla, ahí tenemos otros adjetivos, ¿no? O, como por ejemplo, bello, bruto, alto, basso, magro, grasso, forte, debole, robusto, snello, abbronzato, pálido. Más adjetivos, ¿no? Para describir a las personas. Bien. Esto se lo voy a... No sé, creo... Esto ya se los compartí en las fichas de vocabulario. Me parece que aún no. No. ¿No? Profesor. Ok, entonces se las voy a compartir ahora para que la tengan. Son las características físicas, ¿no? La característica física de la persona, ¿no? Per descrivere qualcuno, in questo caso, se io voglio dire in italiano, se io voglio dire, ad esempio, el chico es... alto, ¿no? ¿Qué verbo utilizo en italiano? ¿Avere o essere? Essere. Essere, ¿no? Essere. Per parlare delle caratteristiche fisiche delle persone, attenzione, per parlare della, per fare una descrizione, di solito utilizziamo il verbo avere, ¿no? Diciamo, lei ha i capelli lunghi, lui ha gli occhi scuri, gli occhi neri, ¿no? Etcétera, etcétera.
Pero cuando parliamo così di caratteristiche fisiche in questo senso, no? Per descrivere se qualcuno è bonito, feo, alto, bajo, eccetera, no? Utilizziamo il verbo essere. Diciamo, ad esempio, il ragazzo è grasso. È grasso. Quel ragazzo è robusto. La ragazza è snella. Mio padre è forte. Okay? Il verbo essere si utilizza in queste situazioni, con questi aggettivi. Sì? Si capisce? Sì. Sì. Ok, bene. Quindi cerchiamo di imparare queste parole, no? Soprattutto le parti del viso all'inizio, poi questa parte qua della descrizione fisica, delle caratteristiche fisiche, scusate. Ok? E su Classroom io vi invierò, vi caricherò altri file, altre schede di vocabolario, ok? Così potete imparare anche altre parole. Bene? Bene. Ok. Bene. Ora passiamo, vediamo tipi di capelli. Eso es lo que estábamos viendo en la primera diapositiva, en la primera descripción. No teníamos algunos ejemplos, pero ahora vamos a ver bien, ¿no?, cómo funciona. Tenemos algunas descripciones aquí. A ver, Josué, ¿podrías leer las primeras tres? Pelato, capelli lunghi, capelli corti. Benísimo. Gabriela, los siguientes tres. Capelli biondi. Capelli castani, capelli rossi. Ajá. Luego, Zaira, los siguientes tres, los últimos. Capelli nishi, capelli nishi, capelli mossi, capelli ricci. Capelli nishi, capelli mossi, capelli ricci. Ok? Quindi, adesso che facciamo? Chiediamo a qualcuno che tipo di capelli ha. Ad esempio, io chiedo a Lilia. Lilia, come sono i tuoi capelli? Mio capelli lunghi. I miei capelli sono lunghi. Sono lunghi. No, perché sei plurale, entonces es. I miei capelli sono... Perdón, io luego decimos... come sono. Ok, quindi la domanda a fare è: come sono i tuoi capelli? Ok? E la risposta sarà strutturata come vedete sullo schermo. Si vede bene? Lo faccio più grande? Sì. Ok, sì. Un attimo per favore. Ok. Perfetto. Allora, Alondra, puoi chiedere a Victor, per favore, puoi fare la domanda? Come sono i tuoi capelli? I miei capelli sono lunghi e ricci. Bene, grazie mille, Victor. José Manuel, puoi chiedere a Karen. Puoi fare la domanda, per favore? Come sono i tuoi capelli? I miei capelli sono lunghi e castani. Ajá, benissimo. Lilia, puoi fare la domanda, per favore, a Luz Angélica? Come sono i tuoi capelli? I miei capelli sono castani. Bene. I miei capelli, attenzione. I miei capelli sono castani. Ok? Allora, questa stessa domanda la possiamo fare utilizzando queste parole. Ok? Solo per cercare di impararle. Possiamo chiedere: come sei? La risposta sarà: io sono.
Aquí podemos mentir, no es necesario describirnos al 100%, ¿okay? Pero solo para practicar las palabras. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Mariana. Mariana, ¿cómo es ahí? Físicamente. Yo sono... Sono magro. Yo sono magra. Ah, perfecto, perfecto. Sí, tenemos que acordar, ¿no? Estos los adjetivos los acordamos con el género de la, del hablante o de la persona de la cual estamos hablando, ¿no? Benísimo. Quindi, adesso la domanda la farà Lilia, di nuovo a Nicole. Nicole, ¿cómo sei físicamente? ¿Come? ¿Come sei físicamente? ¿Cómo sei físicamente? Yo sono bella. Uh-huh. Possiamo aggiungere se vuoi un'altra cosa, no? Se vogliamo aggiungere altra, un'altra parola, bella è un'altra cosa. Io sono bella e forte. Ok, benissimo. Uh-huh. Mari Carmen, possiamo fare la domanda a Josué? Josué... ¿Cómo sé? O no, no, o sea, ya me perdí, profe, por estar checando acá. No, ¿cómo sé físicamente? Ah, ok. Josué, ¿cómo sé físicamente? ¿Come? Come. Uh-huh. Josué, ¿cómo sé físicamente? Ok. Yo sono alto e robusto. Uh-huh. Benísimo. Karen. Facciamo la domanda a Mariam. Ok. Mariam, come sei fisicamente? Io sono basso e magro. ¿Necesitas hacer el acuerdo con el género? ¿Está bien así? No sé. Ok. No, no es necesario hacer el acuerdo. Si no quieres hacer el acuerdo, no hay ningún problema. Bien. Perfecto. O sea, en el sentido de que, a ver, si nos identificamos obviamente con el género femenino, vamos a hacer el acuerdo. No decimos, no, yo sono bella, yo sono alta, etcétera, etcétera. Si no sentimos la necesidad de hacerlo, está bien con el género, con el género masculino. Pero dependiendo de la persona, aquí va una cuestión de opción, ¿no? Atención, la regla es acordar con el género, así que aquí va dependiendo de... Lo digo porque estamos en 2021 y no estoy diciendo que sea tu caso, María, solo que ya he tenido casos de estudiantes de que de repente les decía por la voz, escuchaba que le podía decir no, pero hay que acordarlo con el género femenino y me decían no, profe, yo no me quiero acordar con el género femenino. Y yo, ok, entonces por eso... no quiero ser irrespetuoso con ninguno, así que si no necesitan hacer el acuerdo, no lo hagan si no sienten, no es que se identifican con cierto género, ¿ok? Bien, dicho esto, ¿quién quedó sin participar con este ejercicio? Yo, Marta, yo. Ok, perfecto. Entonces, a ver, hagamos la pregunta, por favor. Marta, ¿cuál era la otra compañera? Gabriela. Gabriela, perfecto. Ok, Gabriela, ¿cómo sei físicamente? Pálida e bassa. Io sono pálida e bassa. Uh-huh. Bene. ¿Quién más? Saida, creo. Sí. Ok, Saida, ¿y a quién más la pregunta? ¿Falta alguien más? Ya, Luz. Ah, Luz, sí, perdón. Entonces, Saida, Luz, por favor. Luz, ¿cómo soy físicamente? Yo sono bella e avanzata. Ok, benissimo. Ok, quindi, qui abbiamo imparato oggi
a utilizar a prima de tutto a coniugare il verbo avere. Ok? È stata la prima cosa. Poi abbiamo imparato le parti del viso, abbiamo imparato le caratteristiche fisiche e come fare la domanda, no? Soprattutto in un contesto in cui non ci vediamo, come questo, no? In questa parte che non nos vemos perché tenemos las cámaras apagadas, no estamos en una clase física, entonces de repente estas preguntas sí son justas, no? Podemos utilizarlas, no? Come sei fisicamente? Come hai i capelli? No? I tuoi capelli come sono? Eccetera, eccetera. No, per conoscere un po' la persona. No? Va bene. Avete qualche domanda prima di finire? No. No, tutto chiaro? Sì. Qual è la differenza entre magro e snello? Magro è una persona che già di per sé semplicemente è flaca, no? Snello è una persona che también è flaca, no? È delgada. Pero digamos que tiene el cuerpo un poco definido, ¿no? O sea, una persona que a pesar de ser delgada tiene el cuerpo definido, ¿no? Un poco como los modelos, vamos a llamarlo así, ¿no? Los modelos de pasarela, ¿no? Que usualmente son altos, snelly, en el sentido de que a pesar de ser delgados tienen el cuerpo bastante definido. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí, gracias. Ok. Pero en general, cuando hablamos así para describir a alguien, pues obviamente no vemos, no tenemos visión de rayos X y vemos detrás de lo que tienen las personas, pero usualmente si una persona simplemente la vemos delgado, pues vamos a decir magro, ¿no? De hecho, acá ves en el contexto, ¿no? Que decimos snello, es un contexto en el que podemos observar, ¿no? Que tal persona tiene cierta característica. ¿Sí me dejo entender? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. No? No. Bene, quindi. Domani ci vediamo. Allora, non ho preparato ancora, non ho hecho todavía ningún Kahoot, perché credo che vamos a necessitare la clase di mañana per vedere alcune altre cose in questione di conversazione e di léxico. Así que mañana la utilizamos así, este viernes no tenemos Kahoot, pero se los prometo que la siguiente semana vamos a tenerlo, ¿ok? Yo sé que les gusta, así que les voy a preparar uno mucho más interesante. Okay. 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 Bien, nos vemos mañana entonces. A domani. Grazie. Chao. Grazie. Chao.